El ritmo de la mañana, de ritmo 96. Las 8 o 9 minutos al ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Hoy es lunes, estamos a 12, 6 días de las elecciones. Esta semana cierra si el jueves con la campaña política. Yo creo que lo de la veda electoral hay que sentarse a discutirlo. Eso es un disparate. La veda electoral no tiene ningún propósito, eso tenía que ver con otra época, que la gente reflexionaba su, su voto en el silencio y no la... Y, y, y no lo interrumpía la publicidad en los medios y, y el carabaneo. Eso es un disparate. Y, en los y, tiempos que vivimos hoy en día, eso es un disparate. Voy a poner esto, eh, porque la, veo aquí que la Junta Pública, eso está en la ley. Ojo, no estoy diciendo que usted viole la ley. Ni que habría que. Es que ya eso no tiene sentido hoy en día. que no se pueden hacer eventos masivos 48 horas. Nada antes, de eso ya. Humor, sí, hoy, sí, hablando, 70, hablando de disparate, feliz cumpleaños a Eridán, que está de cumpleaños hoy. Abrazo, fiel oyente del programa. Un abrazo, te quiero, hermano. Eh, entonces, como decía, el, la, la veda electoral es a partir de la medianoche del 15 de febrero. Está prohibido realizar actos de proselitismo, espectáculos públicos, ya sea en local, abiertos o cerrados. Este es este, la parte, las leyes son difíciles de tú interpretar. Porque. <coughs> Yo no veo nada mal de que se haga un concierto, de que se haga eh, un show. Un, un, todo eso es un disparate. Porque no, no, nosotros no vamos a una guerra. Una elección es una vaina que ya debe de ser como ir a comprar supermercado. La madurez eh, política y democrática en la República Dominicana ella ya para ir dejando esa vaina en desuso. Usted si quiere hacer un show hasta el mismo día antes de la actividad, tranquilo. Lo importante es que la gente vaya al otro día y vote. Pero ponemos como un estado de tensión sí. ¿Tú me entiendes? Esas cosas yo creo que ya hay que Irla guardando, eso es muy de los 12 años Exactamente Hay países como en España donde el día antes no pasa nada Y la vida sigue No se siente como juntos que de... eh, Déjame ver, manifestaciones O reuniones públicas de carácter político eh, Yo creo que aquí es donde decía yo Que la ley es Es complicado, cuando viene a veces se pueden Hacer eventos pero Como hay tantas comas eh, propaganda electoral por la prensa radial. Oye, esto no es justo para los medios. No, lo digo con toda honestidad. Te voy a poner un ejemplo. Las vallas que, que ponen los candidatos, las apean el 15. No. Se supone que la tienen que apear, pero no la apean. No, no las apean. Los afiches, ¿lo apean? No, señor. ¿No lo apean? No. ¿Verdad que no? Pero esta es la parte interesante de todo esto. Los candidatos, entonces el 15 y el, el 18, desde el 15 el 18, el 19, le dan funda a ese Instagram, metiéndole cuarto a ese Facebook y a ese YouTube, y te sigue saliendo igual la publicidad. Y yo creo que pudiera seguir siendo la publicidad normal, porque se supone que la veda electoral en las razones para que la gente pueda ponderar en tranquilidad su decisión. Pero como está la realidad hoy concebida... Medios digitales, sí. la masividad de la publicidad exterior en todo el país. Es un disparate. Es un disparate. Pero cumpla la ley. Eh, dije lo de la lo de la vaina esta de la veda, pero también falta decir que el, es el espeño de bebida. Ojo aquí, sí. eh, que esto es importante para esto los lo precios que se le van a poner a la bebida de contrabando. El sábado. Desde las 7 de la mañana del sábado no se podrá expender ni distribuirse a ningún título bebida alcohólica, lo que implica que los colmados que le vendan a uno por la ventana de atrás de dije, no. van a tener que eh, por el riesgo aumentar significativamente los precios. Y como uno pide por delivery, no van a poner un policía en cada colmado a ver que llega un delivery en no. la garrafa de atrás. No. O sea, y eso, eso es otra pendejada inventada recientemente de que ley seca para qué compré el viernes hay que abastecer o sea eso. pero ley seca para qué son, son una, una cuestión absurda esto es de, de regímenes totalitarios una cuestión absurda el que quiera beber que beba señores la democracia una de las democracias más viejas del mundo y el referente democrático del mundo, uno de ellos, es Estados Unidos. Allí la vida no para. Todo tranquilo. Todo tranquilo. El día de las elecciones, ¿usted va a votar y se va a pumbar a beber? A ver cómo va la vaina. ¿Para qué prohibir la, el expendio de bebida? Esto es cuestión, estas son absurdidades que salen de las mentalidades, tú sabes, formadas en ese concepto socialista de que el Estado lo controla todo y de que el Estado hasta en las nalgas de la gente. Esto es absurdo también, esa hay que revisarla. Entonces lo peor de todo es hasta 12 horas después de hasta que se hicieran las horas votaciones, la que cierran horas. a las 5 de la tarde, hasta el 19 a, la a las 5. 5 de la mañana no se puede supuestamente vender cerveza. Pregunten en el barrio que yo vivo si no se vendió cerveza en el 20 en las dos elecciones, en las tres en las elecciones. 10. Y pregunten si lo colmado ahora no tan no pidieron adicional para todo el romo que se va a vender de fin de semana. Eso es absurdo. Es completamente absurdo. Esto no esto es necesario. Y va a un teórico que te va a decir, no, lo que pasa es que el Estado tiene que hablar. mi hermano, eso es un disparate. Porque ese también es el gran problema que tenemos, que, que, que dentro del Estado todo fuera de él nada. No, son unas elecciones. El que quiera beber, que beba. No es un problema mío. Lo único que hay que ver es que el día de las elecciones, el que no tenga... La ley dice, hay que garantizarle a tú el que trabaje que pueda ir a votar sí. en aquellos trabajos que ineludiblemente tengan que seguir operando, como la, los hospitales, las clínicas, las funerarias. O van a cerrar las funerarias, no se va a hacer velorio el domingo. No se puede morir nadie. No se puede morir nadie. Entonces, bueno. ellos son disparates. Cuando se discutió esto en la ley de partido, y lo pusieron, porque siempre son estas mentalidades de, de, de estos, estos neo eh, neodictadores, eh, formado a la sombra del socialismo y que creen que todo se resuelve con la con, que el Estado lo regule todo y que controle todo, eso es absurdo. No lo no necesitamos en el pasado y no fue un problema. Yo tengo desde el 86 viendo elecciones. Aquí los problemas se dan porque te ponen un palito, como hicieron los PRDistas en una elección a senador en Santiago, en un acta, y le metieron mil votos a un candidato que fueron determinantes para que él ganara. Eso fue en el 2002 tiran las, las urnas por un río. Ay, sí. Como hizo en el 78 el Ejército Nacional con, la, con, la, con las urnas de los campos donde Balaguer estaba perdiendo. o Y en el 2020 pasó también. O, exactamente, o apa, le bajan el switch a la Junta de electoral, ah, bueno no. un Electoral para que igual. en el medio de la escrutinio y en el cómputo vale lo haya piso. comenzado de, de cero de, de nuevo. ¿Por dónde íbamos? tabulando <laughs> ¿Qué es esa historia del año 89? Del año 90, corrijo. Eso sí es problemático. Pero que la gente beba, que, que pongan publicidad, eso es un disparate. O sea, vamos a circunscribirnos al tiempo en el que vivimos. No estamos en la era en que tú encadenabas la radio, uh -huh. la televisión y los periódicos lo que publicaban eran noticias de otros países. Porque había una vida política, una vaina, para que la gente reflexione y no escriban editoriales que... Que puedan parecer que son tendenciosos o no publiquen eh, opiniones en el periódico que puedan tendenciar la opinión eso es un disparate igual que lo de la ley seca y no me vengan con que allí que eso es uh, argumento al populum argumento no porque hay muchos países y sí, es verdad hay muchos países de todo hay mucho pero la funcionalidad de eso lo que genera es más problema porque ahora desde el sábado a las 7 de la mañana hasta el hasta el lunes la policía va a tener que ocuparse, oye bien, de que no vendan romo, de que, de que no ganaban en de, o sea, demasiadas cosas y la policía no da para tantas cosas esos pobre hombre, déjenlo tranquilo. O sea, la policía no puede ni debe salir de que hay un colmado. Usted uh, está bebiendo cerveza, aquí? ¿qué le va a hacer? Le van a poner un, un candado al freezer? a cada frisa le queda colmado. Aquí hay 60 mil colmados en el país. Y poco, ¿eh? Y hay 30 mil policías. ¿Cómo resolvemos entonces? Todo eso son disparates. Yo tengo un armado de cabecera para estos casos. Y yo también. Yo también. Yo, 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 yo sí no tengo problema. Hay tres botellones de agua. Y la cosita. Y la gocita. 848, el ritmo de la mañana, de ritmo 96. H I -M -S. Santo Domingo. Disponible donde quiera, descargando nuestra app. app, app. Ritmo 96, una estación del grupo Metrano.